Señor, abre mis labios. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Canten de alegría a las naciones, porque riges el mundo con justicia, rigen los pueblos con rectitud y gobiernan las naciones de la tierra. Alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. El agua curada de la mañana da los ojos el brillo de la vida, y el alma se despierta cuando escucha el ángel dice: resucita. Como quieren las venas de mi cuerpo ser músicas, ser recuerdas de la vida, y cantarás en salmodia con los pájaros en esta Pascua Santa. Alegría, mirad al sur de Cristo transparente en medio de los hombres, se perfila su cuerpo humano, cuerpo del amigo deseado. Yo soy la vid.
Sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Aleluya. Te doy gracias, Señor, porque estabas airado contra mí, pero has cesado tu ira y me has consolado. Eres mi Dios y Salvador, confiaré en el Señor nos alimentó. Con...
De la carta a los romanos. Si Cristo está en ustedes, aunque su cuerpo haya muerto por causa del pecado, el Espíritu tiene vida por la justificación. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Jesús de entre los muertos vivificará también sus cuerpos mortales por obra de su Espíritu que habita en ustedes. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya, aleluya. Por nosotros colgó del madero. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. El Padre ama al Hijo. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. La salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que libres de de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días, y a mi
Oremos confiados a Dios Padre, que quiso que Cristo fuera la primicia de la resurrección de los hombres, y aclamémosle diciendo: que el Señor Jesús sea nuestra vida. Que el Señor Jesús sea nuestra vida. Tú que por la columna de fuego iluminaste a tu pueblo en el desierto, ilumina hoy con la resurrección de Cristo el día que empezamos. Que el Señor Jesús sea nuestra vida. Tú que por la voz de Moisés adoctrinaste a tu pueblo en el Sinaí, haz que Cristo, por su resurrección, sea hoy palabra de vida para nosotros. Que el Señor Jesús sea nuestra vida. Tú que con el maná alimentaste a tu pueblo peregrino en el desierto, haz que Cristo, por su resurrección, sea durante este día nuestro pan de vida. Que el Señor Jesús sea nuestra vida. Tú que por el agua de la roca diste de beber a tu pueblo en el desierto, por la resurrección de tu Hijo, danos hoy parte en tu espíritu de vida. Que el Señor Jesús sea nuestra vida. Por Jesús hemos sido hechos hijos de Dios. Por eso nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Te pedimos, Señor, que los dones recibidos en esta Pascua den fruto abundante en toda nuestra vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Reina del cielo, goza y alégrate, Virgen María, aleluya. Gloria al Señor.
Oremos. Dios nuestro, que con la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has alegrado al mundo, concédenos por la intercesión de su Madre, la Virgen María, obtener el gozo de la vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Thank you.
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Bienvenidos todos a la casita de nuestra Madre. Dejémonos mirar por la Madre de la Resurrección. Dejémonos mirar por Santa María de Guadalupe, que trajo la noticia del Dios vivo a nuestras tierras, a este cerro bendito en el cual hoy nos permite reunirnos. Saludo a mis hermanos de la Archicofradía Universal de Santa María de Guadalupe, que como cada día 12 de mes se presentan a dar gracias a Dios bajo la veneración de nuestra Madre Santísima. Que el Señor los anime en el conocimiento de la verdad y además a imitarla, a decir sí junto con ella y a ser testigos del amor de Dios en este mundo que lo necesita. Con humildad pidamos perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios y Padre nuestro, que por el misterio pascual de tu Hijo colmaste de bendiciones y de los dones del Espíritu Santo a la Santísima Virgen María, concédenos por la intercesión de aquella a quien veneramos bajo la advocación de Guadalupe, que participemos de los mismos dones para proclamar con nuestras obras y palabras la buena nueva de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los guardias condujeron a los apóstoles ante el Sanedrín, y el sumo sacerdote los reprendió, diciéndoles: les hemos prohibido enseñar en nombre de ese Jesús. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y quieren hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los otros apóstoles replicaron: primero hay que obedecer a Dios y luego a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes dieron muerte colgándolo de la cruz. La mano de Dios lo exaltó y lo ha hecho jefe y salvador, para dar a Israel la gracia de la conversión y el perdón de los pecados. Nosotros somos testigos de todo esto, y también lo es el Espíritu Santo, que Dios ha dado a los que lo obedecen. Esta respuesta los exasperó, y decidieron matarlos.
Palabra de Dios. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. Cesará mi boca de alabarlo. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Dichoso el hombre que se refugia en él. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. En contra del malvado está el Señor, para borrar de la tierra su recuerdo. Escucha en cambio al hombre justo y lo libra de todas sus congojas. Muchas tribulaciones pasa el justo, pero de todas ellas Dios lo libra. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti. El que viene de lo alto está por encima de todos, pero el que viene de la tierra pertenece a la tierra y habla de las cosas de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos, da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. Aquel a quien Dios envió habla las palabras de Dios, porque Dios le ha concedido sin medida su espíritu. El Padre ama a su Hijo y todo lo ha puesto en sus manos.
El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que es rebelde al Hijo no verá la vida, porque la cólera divina perdura en contra de él. Palabra del Señor. Queridos hermanos, hoy amaneció pues muy bonito, ya hay sol. Podríamos preguntarnos, ¿y a la tarde lloverá? Y alguno podría decir, creo que sí. La palabra creo muchas veces se traduce por un supongo, me imagino, así espero. Pero la palabra creo en nuestra fe no es un solo suponer. La palabra creer es lo pongo por garantía. Como dice hoy el Evangelio, certifico. La palabra creer no es suponer, así espero, pues ojalá. No, doy mi vida en garantía. La palabra creer nos debe de hacer testigo. La palabra creer es poner todo nuestro ser y trabajar en esto que nosotros manifestamos como principios de nuestra fe. Creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo, creo en Dios Espíritu Santo. No espero nada más, pues ojalá existan. ¡No! Es la circunstancia, mi vida está en garantía. Ellos son la resurrección de Cristo. Es nuestra meta. Pero no como lo dicen algunos jóvenes, pues si no ya te fregaste. No. Eso es. En eso he puesto mi confianza, mi vida, mi ser. A eso anhelo. Nuestro misterio pascual que celebramos en Cristo es pasar a vivir ya resucitados, a vivir la gracia del Señor que nos ha dado la vida, no simplemente que nos la dará, ya la tenemos. En el bautismo se nos ha dado y en los sacramentos se nos ha renovado. El camino pascual es un camino sacramental, es un camino en el cual nosotros nos alimentamos, vamos creciendo y también damos testimonio. Somos reflejo de la gracia de Dios. Somos su misericordia, su bondad. Somos su perdón. Este es el camino pascual. Ser los testigos, el reflejo del Señor. Por eso la primera lectura también, cuando le preguntan a Pedro, más bien Pedro dice, ¿tengo que obedecer a los hombres o tengo que obedecer a Dios? Soy testigo de Él, no puedo retractarme. Soy testigo de que ha sido misericordioso y de que tiene mi vida que ser ese reflejo, esa garantía, esa certificación, y entonces se convierte en testigo. Lo mismo ustedes, hermanos cofrades, ser de la archicofradía
no es solamente venir y admirar. ¡Ay, qué bonito! Es estamparle en nuestro corazón, es ir y reflejar lo que ella ha sido en nuestra vida, en nuestro pueblo, en nuestra nación. Es ir a reflejar la misericordia, es ir a atender al enfermo, al anciano, al necesitado, al atribulado. Ese es el reflejo, ser testigos de Cristo a través de este llamado especial de ser archicofrades guadalupanos. A eso los invito. No es nada más recibir una medallita y presumir, no, es tomar como medalla el amor guadalupano y no presumir, sino asumir la responsabilidad de ser reflejo de lo que ella nos ha traído, al Dios vivo que entre nosotros ha querido poner su templo, su casita. Dios nos bendiga a todos. Suba nuestra oración confiada a Dios Padre Todopoderoso, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y digamos, te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Para que los obispos, presbíteros y todos los que tienen la misión de anunciar la palabra de Dios vivan sumergidos en su contemplación y se dejen guiar por esta misma palabra que anuncian a sus hermanos. Oremos. Para que cuantos buscamos sinceramente el camino de la verdad, descubramos en Jesucristo presente y operante en la Iglesia al Dios por el que suspiran. Oremos. Para que los que en medio de sus pruebas se sienten descorazonados, descubran la fuerza de Cristo viviente y vean iluminado su camino. Oremos. Para que nuestros familiares y amigos difuntos participen de la gloria del Señor resucitado. Oremos. Por nuestros hermanos de la Archicofradía Universal de Santa María de Guadalupe. Oremos. Señor Jesucristo, tú que has recibido pleno poder en el cielo y en la tierra, manifiesta tu omnipotencia escuchando nuestras peticiones. Tú que vives y reinas inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Thank you.
Rueguen, hermanos, para que esta nuestra familia reunida en torno a Cristo pueda ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tu mano para la gloria de su nombre, para su bien y toda su santa iglesia. Dios y Padre nuestro, que estos dones que te presentamos por el amor con que resucitaste a tu Hijo y por la intercesión de Santa María de Guadalupe, nos ayuden a estar atentos a la acción de tu Espíritu Santo y buscar en todo tu gloria por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia Jesús. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Padre Santo, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Con Él, que ha vencido a la muerte, nosotros, invocando a Santa María bajo el título de Guadalupe, oramos como en un nuevo cenáculo esperando el don de Pentecostés. Al participar llenos de júbilo de la gloria de la Pascua, anhelamos sobresalir en el ejercicio de la caridad, a fin de que la Iglesia se muestre como madre solícita, empeñada en acoger a todos y hacerlos partícipes de la gracia de la Pascua de su Señor y Esposo. Por eso, alegres por la resurrección del Redentor y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por este pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente todos nuestros hermanos que ya están allá en la eternidad de Dios y que pertenecieron a la Archicofradía Universal de Nuestra Señora de Guadalupe. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego Cuautlatoatzin y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de fe, dirijamos al Padre, como Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Padre, líbranos de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que eres y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Thank you.
Dios y Padre nuestro, que nos alimentas con el pan vivo de tu Hijo resucitado, concédenos participar de su victoria pascual, para que en la alegría de este tiempo y ayudados por Santa María de Guadalupe, juntos avancemos por el camino de la salvación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oh Jesús, Pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu rey amado. Señor, gemimos en orfandad, danos vocaciones, danos sacerdotes santos. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa madre. Oh Jesús, danos sacerdotes según tu corazón. Hermanos, han venido hoy con el deseo de ingresar en la Archicofradía Universal de Santa María de Guadalupe. Por lo tanto, ante nuestra Madre Santísima les pregunto, ¿quieren libre y voluntariamente ingresar en la Archicofradía Universal de Santa María de Guadalupe, fundada en 1555? ¿Creen firme y sinceramente en la verdad histórica de las apariciones sobrenaturales de la siempre Virgen Madre de Dios, del Dios verdadero, en la colina del Tepeyac? ¿Creen firme y sinceramente que la sagrada imagen de la Virgen de Guadalupe ante la que nos encontramos es la misma en la que quedó maravillosamente estampada en la tilma de San Juan Diego? ¿Prometen honrar y propagar la devoción a nuestra Madre Santísima según las normas y estatutos de la Archicofradía? Ahora, hagamos oración por nuestros hermanos que han expresado su voluntad de ingresar en la Archicofradía Universal de Santa María de Guadalupe. Oremos. Oh Dios, que en la Virgen has dado a tu Iglesia que peregrine en este mundo una imagen de la gloria futura a la que esperamos llegar, haz que estos nuevos cofrades de la Archicofradía Universal de Santa María de Guadalupe, que portarán la medalla, alcancen confiadamente sus ojos hacia ti, hacia ella que resplandece como modelo de virtudes para todo el pueblo de tus elegidos, por Jesucristo nuestro Señor. Dios Todopoderoso, que de muchas maneras procuras la santificación, te rogamos que bendigas estas medallas, para que al llevarlas sobre sí los nuevos cofrades, los impulses y los animes al ejercicio de una verdadera vida cristiana. Haz que por medio de estas medallas aumente su fe, se avive su esperanza, practiquen la caridad, para que como testigos de tu Hijo, extiendan tu reino en este mundo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Reciban la medalla de la Archicofradía como defensa de alma y cuerpo, para que con la gracia divina y el auxilio de María, nuestra Madre, a la que ahora prometen honrar y propagar su devoción bajo el título de Guadalupe, merezcan conseguir la vida eterna.
corporis mysterium, sanguinis quae preciosi, quae in mundi prestium, fructus ventris generosi, prescet quodit gentium. Nobis datus, nobis natus, es intacta virgine, et in mundo combere santus, sparso verbis semine, sui moras incollatus, miro clausit ordine. In supreme nocte ciene, recumbens cum fratribus, observata lege plene, cibis in legalibus, cibum turbe tuo tene, sed ansuis manibus. Verbum caro panem betum, verbo carmen epicit, vitue sanguis Christi merum, et si sensus deficit, affirmandum con sincerum, sola fide Cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor, Dios está aquí, venid adoradores, adoremos a Cristo Redentor. Oculta en el sagrario, su gloria y esplendor, para nuestro bien, se queda en el santuario, esperando a justo y pecador. Thank you.
de Adán, al convite de amor que hoy nos da el Señor, este divino pan de tan dulce sabor, de tal gracia y virtud que da la vida y da salud.